Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Alex. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, a un nuevo episodio de Arrow y lo que puede ser un nuevo descalabro del equipo después del que pasé hace, nada, 20 minutos de que estoy grabando uno y este contra el Milan, ahora semifinal de Copa del Rey contra Sevilla. Empatamos la ida de visitante. ¿Qué sé yo? A mí este equipo me saca un poco, me tiene un poco complejo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si podemos ganar, si podemos pasar una final. Por las dudas, algunas cosas a la vez y Real Madrid es la otra semi, pero va 4-0 la ida. Y quiero leer las reglas. Los goles de casa valen doble. Bien, bien. Con el 0 a 0 nos vale, ¿eh? Ojo. Siempre hay que ver todas las posibilidades. Y en el calendario, luego de la derrota contra el Milan, o sea que fue empate, pero la derrota en el global, le ganamos 1-0 a la vez con gol de penal de Raúl García. ¿Sí? No pasó más nada. En Liga seguimos cuartos. 4 puntos le sacamos a Valencia. Y le sacamos 5 a Granada y 10 a la Real Sociedad. Así que está muy bien. En ese sentido, el único que podría complicar las cosas es mismo Sevilla o Alavés, porque están por fuera de lo que es los 7 puestos primeros, o sea, los 7 lugares iniciales. Entonces, si ganan la Copa del Rey, estarían clasificando a Europa League. Por lo tanto, solo el quinto entraría a esa competición y el sexto iría a Conference. Así que hay que tener cuidado, sobre todo en el final de la temporada, donde nos vienen los partidos más complicados. Creo que nada más. Yo acá. Me está tomando el pelo esto. Yo había puesto a Sunset. Y no a Dani García. Y había puesto en el banco a Dani García. Ahí está. Este es el equipo que vamos a presentar hoy: Simón, Capa, Geray, Zubeldía, Yuri, Muniain, Martínez, Sunset, Morcillo, Iñaki Williams y Raúl García arriba. No era ofensiva, era positiva. Y bueno, no sé. Yo estoy entregado en algunas situaciones con este equipo, pero en otras no. En Liga, por ejemplo, no. En Liga confío que podemos quedar cuartos y meter un batacazo metiéndonos en Champions, pero es difícil, es difícil. La clave en todo esto es nosotros meternos en Champions o en Europa League y que la Real Sociedad quede un escalón abajo. O sea, si nos entramos a Champions, que la Real Sociedad quede en Europa League. Y si nosotros entramos en Europa League, que la Real Sociedad no entre en nada o vaya a Conference. Es la única forma de robarle a algún jugador más. El tema es que tampoco quiero robarle todo a la Real Sociedad, me parece un poco embole. Pero bueno, es donde podemos comprar y es donde vamos a ir a comprar en todo caso. Y bueno, y después vemos si ellos compran igual de bien o similar con todo el dinero que yo les deje. Muchos jugadores pueden ser amonestados de cara a la final si llegamos a pasar. Así que bueno, hay que cuidar un poquito eso. En fin, gente, Athletic Club Sevilla por un lugar en la final de la Copa del Rey. Copa que tenemos la obligación, según la directiva, de ganarla. Muy bien, Roberto Mancini, entrenador de Sevilla, va con Bakric, Koundé, Toloi, Ñañón, Guilherme Arana, Ivan Rakitic, Oliver, John Jordan, Ronnie López, Lucas Ocampos y Bruno Petkovic. En el banco quedó Bono, quedó Nemanja Gudeg, Suso Munir, Oscar, Sergi Gómez y Leivin Kurzawa en nuestro banco. Skelton, Núñez, Íñigo Córdoba, Asier, Villa Libre, Ayen Muñoz, Dani García y Nico Serrano. Bueno, a ver, esto por acá, esto por acá y esto por acá. Bueno, ni tan mal. Vamos túnel, segundo a laburar. Ahí está el equipo, 4-4-2, clásico, ya ultra conocido por todos ustedes. Y Sevilla que va con un 4-3-3 con Rakitic de pivote. Pivote seguramente muy organizador. Poca marca en ese medio campo de ellos. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Vamos a... rivales.
Tenemos alguna cosita nomás, ¿no? Este y este. Este también. Rakitic. Con marca de siempre. Y esto. Y arriba a los tres. Esto. Y bueno. Y a ver qué pasa con esta gente. Petkovic, Rakitic con la pelota. Ñañón. Guillermo Arana. Ñañón. Gnanon. Ñañón. Se van a reír con la pronunciación. Yuri que corta. La pelota se va al córner. Indescriptiblemente en 20 segundos. Tienen un córner a favor. Espero que la máquina decide pasar. Rafael Toloi con la pelota. Avanza Toloi. Va para Oliver. Oliver con la pelota para Koundé. Koundé atrás para Toloi. Avanza el brasileño, el ex Goiás. Ronnie López. Ex Mónaco, si no me equivoco. Ronnie López que va. Mete terrible diagonal Ronnie López. Ocampos, el pase. Geray que cierra. Geray con penal. Bueno. ¿Y roja? Les juro que yo gano este juego. Les juro que yo juego bien. La verdad, ¿eh? Bueno, Unai Núñez por Raúl García al cambio para tener los cuatro los defensas. Rakitic con el penal. Unai Simón no se mueve. 0-1. Yo la verdad no sé. De verdad a veces tengo ganas de borrar la partida de la mierda, ¿eh? No puedo grabar un episodio. Qué sé yo. Bueno, Ronnie López lo dejamos pasar. 2-0. Yo es que no lo entiendo, ¿eh? Ronnie López, se le vuelve de lateral, avanzó. Este Sunset lo deja pasar. Yuri lo deja pasar. La defensa no marca. El extremo, el lateral no va con el extremo. Me aburre ya eso de verlo. No sé. Bueno, yo voy a dejar que sigan jugando. Qué sé yo, a mí ya me chupo un huevo. Pelota profunda para Ocampo, se mete Ocampo dentro del área. Unai Simón que tapa. Era el tercero. Si definía de derecha, se la cruzaba el segundo palo y a la mierda, ¿eh? Ronnie López el centro. Petkovic afuera. Me pide que ponga mentalidad muy defensiva el segundo, pero... ¿Qué juego, hijo de mil puta, eh? Muy ofensiva vamos a poner. Boludo, si vamos dos goles abajo en la eliminatoria. Ronnie López, Unai Simón. Es increíble como no estamos parando absolutamente a nadie. De hecho, no pateamos en todo el primer tiempo. O sea, es cansador esto. Falta de frente al arco. Jordán de la casa, Simón. Bueno. Muñain que avanza. Muñain que se mete dentro del área. Muñain que hace un gol de Maradona, solo que sin marca. Brillante jugada de Simón. Brillante, sí. Claro. Claro que sí, campeón. Pasó entre dos, se chocaron. Y definió el primer palo. Me llega a pasar y cierro el juego. Bueno, Ñañón con la pelota. Lucas Ocampos va a meter otra diagonal furiosa. Petkovic, Arana. Jordán, Petkovic, Oliver, le dejamos tiro, ¿no? Ronnie López, y en la defensa, Iñaki Williams, dale Iñaki 1 contra 1 Iñaki. Oh, definió Backlick, atajó Backlick, perdón, definió mal Iñaki Williams. Centro de Yuri, Morcillo, estaba en offside, no, estaba solo, pero lo erró, perro nomás. Ah, 31 minutos, un gol abajo. Hay esperanza, creo. Siento que igual en cualquier ataque me clavan, ¿eh? Pero que en cualquier momento.
Ronnie López. Dale, Ronnie. Ahí está. Koundé afuera. Saque de puerta. Una jugada que arran por lo menos. Sí que la podemos ver. Rakitic está jugando con mucha libertad. Pese a que le puse marca de cerca. Presionarlo siempre. Un poco eso, ¿no? Antes de que reciba, que alguien lo anticipe. Muñain con la pelota. Muñain que va. Deja atrás para Undercapa. Lo mejor que me han sacado es un corner, porque eran 7 jugadores de ellos adentro del área y 2 nuestros. Morcillo, centro. Saca Petkovic. Nos falta un central para cabecear. Sube el día. Con la pelota. Unai Núñez. Sube el día. Sunset. Abre la cancha. Bien con Yuri. Limpiando. Buen cambio para Muñain. Vamos, Iker. David para Baklik, que encima se va a empezar a disfrazar de Thibaut Courtois de una manera increíble, ¿eh? Bueno, no, Raúl García. Me tiene pero las bolas por el piso. O sea, no hay partido importante. Esta vez, bueno, está 4 minutos duró, ¿no? Pero sus reacciones son siempre las mismas, siempre el mismo tibio. Vale, viejo, pareces un vikingo y sos un muertito. No sé qué hacer, en realidad. No sé qué hacer. Así que bueno, comienza el segundo tiempo y vemos. Hice es todo lo que tenía que hacer antes de arrancar. Y a los 4 minutos ya teníamos uno menos y un penal en contra y un gol en contra, en realidad. Así que no es muy alentador esto. Bueno, a ver. Vamos a hacer 2 goles. Con uno más no alcanza. Con uno más es empate y es empate a 2. Por lo tanto, me eliminan. Así que hay que ponerse las pilas, ¿eh? Sube el día de la pelota Javi Martínez. Sube el día, abre bien para Morcillo. La perdemos. Dios mío. Oliver. ¿Qué viene, Oliver? Es que este episodio estoy grabándolo hace media hora, perdí con Milan. Capaz que ustedes lo están viendo 2 días con un día de diferencia. O 2 días de diferencia. Les juro que las ganas ahora de romper el FM que tengo es. Muñain avanza muy bien. Juega bien este loco, que lo parió. Tiene partidos. Martínez. Atrás para Núñez. Qué buena pelota para Iñaki Williams. Backlick. Koundé al corner. En 54. Backlick. Bueno. A ver qué podemos hacer con esta gente. Posesión. Presionarlos mucho más. Esto. Esto no. Esto sí. Esto sí. Y acá, bueno, que ya está a altura. Muy bien. Sunset con la pelota. Abre bien para Muniain. Por este lado, me parece el partido. Si jugamos por esa banda, ...68 minutos, segundo tiempo apático. Ellos meten 3 atrás, nosotros no atacamos. Rakitic, el centro, saca la defensa, corre Iñaki Williams, que eso más rápido. Con el freno de mano, no, Iñaki. Dios mío, que arrastró la chota, hizo un surco que no podía correr. Oscar, bien Yuri, salimos. Larga, larga, larga. Fútbol directo, la puta que lo parió, no toquecitos. Ya está, terminó el tiempo de hacer esa boludez.
Sunset. Bien para andar capa. Centro. ¡Jo! Yo corro. Si no tuviese 20 goles de la temporada. Bueno, me quedan cambios. De Núñez. Por perro libre. Subirle por acá. Sunset por Nico Serrano. Nico Serrano por ahí. Y ahí por acá. Javi Martínez acá como pivote defensivo. Carrilero completo ataque. Delantero presionante en ataque. Bueno, a ver qué sale. Yo supongo que va a salir un gol de ellos, pero uno nunca sabe. Oliver con la pelota, Jordán, rebote, Petkovic, centro para nada. No me dejas esa jugada, en serio. Bueno, 89, pasó el tiempo volando. Nico Serrano con la pelota. Corner. Por arriba Iñaki Williams, se va a terminar segundo descalabro de la temporada. Bueno, gol de Iñaki Williams, ojo. Bueno, no da el tiempo, tardísimo. Morcillo, corner. No. Bueno, gente, por unos días no voy a jugar esta partida, Bueno, pasa por gol de visitante. A cagar, me chupo un huevo si el plantel está descontento. No apelar la media semana y acá va. ¡Ja! Son unos hijos de puta, Qué equipo de mierda, loco. Qué equipo de mierda. Qué plantel de burros. ¿Cómo los voy a limpiar? 5 o 6 se van a ir a la mierda de este equipo. Y bueno, y habrá que vender caro alguno para fichar algo como la gente. Qué desastre, loco. Qué desastre. No pueden ir cuartos. No muestro un puto partido donde gane. Esta mentira de resultado, porque son todos de pedo. Porque creo que 1, 2, 3, 5, 6 partidos solo sin que me metan un gol, pero después siempre. No sé, la verdad, no sé qué hacer, no sé si cambiar la táctica. No sé, pierdo partidos muy puntuales, todos los partidos importantes los pierdo. En el informe de equipo, de hecho, no lo pone como un problema. No sé. No sé, la verdad. No sé dónde está el problema. No lo puedo comprender. No sé. Debería haber, pero... En fin. Los delanteros no funcionan. Porque por algo Raúl García no está haciendo una mierda.
La verdad estoy quemado con el equipo. No es, yo me di cuenta que no es un problema del FM, ¿eh? Es un problema mío con este equipo, que no lo estoy pudiendo resolver y que no importa los partidos importantes que juegue, los pierdo absolutamente todos. En fin, no sé, voy a ver si... Voy a ver qué mierda grabo después de esto, algún partido contra algún equipo de segunda B, como para ganarlo y mostrarlo. Porque estoy aburrido de subir partidos perdiendo, pero bueno, vamos a ver. De acá al final, uno o dos episodios vamos a tener, no quiero más, la verdad. Así que bueno, gente, todo lo que digo al final de los videos, ¿eh? Muchísimas gracias por el apoyo. Me tiene podrido este equipo. Bueno, vamos a ver si terminamos la temporada y la temporada que viene. Vamos a ver con qué talante, con qué ánimo lo empezamos, pero primero termina esta temporada. Y la verdad, entrar en Champions me ilusiona, pero con este equipo no. Bueno, para pasar vergüenza, prefiero ir a Europa League y bueno, y ver qué pasa contra Deportivo Granjeros de San Petersburgo y chau. Así que bueno, gente, espero que pasen muy bien. De verdad, en serio, muchas gracias por el apoyo al canal. Vamos rumbo a los 10.000, están cerquita. Así que obviamente se agradece cualquier apoyo. Compartir el video. Doy por sentado de que están suscritos al canal, que eso siempre es bueno. Y nada más, nos estamos viendo en próximos episodios, gente. Apoyen mucho esta serie, que esta gente se ve que lo necesita. Y nada, en serio. Vamos a ver qué inventamos con la táctica. Esta vez se leen sugerencias. El tema es que, por más que las pueda leer, seguramente les dé bola de cara a 3 o 4 episodios, inclusive hasta termine la temporada con esta táctica. ¿Por qué? Porque estoy grabando los episodios por encima uno de otro, porque me voy de vacaciones, entonces no quiero dejar el canal totalmente descolgado. Entonces, bueno, lo que pasa, ¿no? Hay que grabar varios en masa. Así que, bueno, gente, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Vieron que ya no estoy ni para putear, ¿eh? Así que, bueno, en fin. Porque me he aburrido de insultar a estos jugadores. Nos vemos, gente, que pasen muy bien. Abrazo grande. Chau, chau.